Muy bien, vamos para este bloque de Strength Intensity, ¿ok? En este bloque vamos a estar trabajando piernas, vamos a estar trabajando, ¿sí? Goblet Squat, ¿ok? En este ejercicio, muy importante, es sobre todo el descenso, que es en 2 segundos, un pequeño rebote, vuelvo a bajar y subo. 2 segundos bajando, un pequeño rebote, bajo nuevamente y subo. Ese es el ejercicio, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a hacer un set, un set de calentamiento para acumular un poco de fatiga, para calentar bien las piernas y para establecer el peso de salida, ¿ok? Un set de 10 repeticiones, estamos bien para calentar. Y luego vamos a trabajar cada 2 minutos o 2 minutos 30, vamos a realizar 4 sets de trabajo, ¿ok? Las repeticiones para el set 1, ahí están abajo detallados, igual para el set número 2, el set número 3 y el set número 4, todas las repeticiones están detalladas ahí abajo y tú tienes que ir viendo porque nosotros volvemos a regresar sobre estos sets y la idea es que cuando lo volvamos a repetir, tú te puedas exigir un poco más con tu peso, ¿ok? Entonces, ponemos el reloj, 3, 2, 1, go, y comenzamos con el set número 1, ¿sí? Bajando en 2 segundos, vuelvo a subir un poquitito, y vuelvo, ¿ok? Respiro, aprieto, ¿ok? Y voy a completar todas las repeticiones que me indican. Voy a descansar el resto de esos 2 minutos, o 2 minutos 30, nuevamente, ¿sí? Cuando se cumple el tiempo, comienzo nuevamente, bajando en 2 segundos, quebrando el paralelo y vuelvo a subir, respiro, aprieto, ¿ok? Y vuelvo a subir. Si ves que no tienes mucho peso, puedes utilizar 2 mancuernas y cambiar por dual dumbbell front squat, ¿ok? Yo te doy las opciones para que tú te exijas acorde a tu capacidad y dale, y anota los pesos, ¿ok? 4 sets de trabajos de Goblet Squat. Listo.